nuestra pantalla se engalana porque llega una mujer bella, llena de talento. Ella es madre, excelente actriz, mejor dicho. Mira de quién se trata. De valentía, que es muy distinto. Ya te defendiste, no te puedes echar para atrás. Ay, ¿no? Ese discursito tan chimbo de valentía. Es que nadie conoce a Otoniel y no viven con él. Usted tampoco lo conoce. Él me va a llamar y no va a ser capaz de que yo lo deje. No va a dejar. ¡Bravísimo nada, no para Andrea Gómez! Bienvenida, Andreita, ¿cómo vas? Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, te estamos escuchando bien. Ok, bien, perfecto. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! ¿Dónde está? ¿Esa es la terraza de tu casa? ¿Qué es eso tan bonito que se ve ahí? Nos salió el sol. ¿Qué es esa dicha? Había que aprovechar este momento. Bueno, Andreita, lo hablábamos ahora y esta cuarentena ha servido para muchas cosas de reflexión, de análisis, pero también de volver a esa costumbre familiar de sentarse 8:30 en punto de la noche a ver la novela. A ver la venganza de Analía. Hablemos de esta experiencia en esta serie que está llamando la atención, Andreita. Pues mira, ha sido como una sorpresa también porque en medio de todas las sensaciones que trae la cuarentena, estrenar un proyecto pues se hace muy especial. Y las pocas veces que uno puede salir a la calle y tener contacto con la gente, están conectados con esta historia. Y no puedo creer que me rosa con tapabocas. Entonces están muy conectados todas las noches y me dicen exactamente lo que tú me estás diciendo. La gente, hace mucho rato no me conectaba con una historia, con una novela, y a las 8 estamos conectados con La Venganza de Analía. Andreita, te pido el favor, agarra el micrófono descaradamente y póntelo así en la boquita con la mano, ¿viste? Para entenderte. Sí, exacto, okay. como si fuera un micrófono acá. De mano. Sandrita. Hola. André, ¿me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Estás interpretando a Dorita, un personaje blanco dentro de tanta maldad y tanta cosa negativa que rodea esta novela. Háblanos de Dorita, ¿cómo es? Muéstranos tu perfil y cómo preparaste este personaje que tiene algo de humor y es tan bonito dentro de tanto macabro y monstruo que te rodea. Pues creo que ese era un poco el objetivo de este personaje desde su estructura. Y es que, claro, como la historia es tan densa, es de política, es de poder, es de odio, es de venganza, necesitábamos una línea que fuera un poco más sonriente con la teleaudiencia, que sacara sonrisa, que fuera mucho más fresca, que tuviera chispa, que tuviera un tono mucho más natural del resto de los personajes y del resto de la historia, y que no fuera tan densa y que diera un equilibrio. Ese era el objetivo realmente. Andreita, eso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del carácter, pero también este personaje Dorita da un ejemplo de una mujer guerrera que trabaja en su miscelánea, que guerrea, que tiene un marido ahí que sostiene, que es leal, pero también la lealtad como un valor indiscutible, sobre todo hacia Analía, ¿no? Claro, es lo que rescata el valor de ella. Es una mujer que tiene calle encima, que se crió con la calle, y que además tiene un hijo y en unas circunstancias difíciles donde cuando se encuentra con Analía, cuando fueron niñas, pues compartieron un mismo terreno, pero por cosas de la vida tuvieron diferentes oportunidades. Y ahí es el encuentro de ellas dos, pero a pesar de esos mundos tan diferentes, pues hay una lealtad y hay una amistad honesta y sincera. André, ¿cómo llegas tú a este casting? ¿Qué retos se presentan para que logres agarrar a esta Dorita? Bueno, el casting definitivamente creo que a nosotros nos tocan estas audiciones en el momento en que nos toca y nos ganamos los personajes cuando realmente son para nosotros, y este es un caso más. Yo estaba haciendo Bolívar en Villa de Leyva y estaba viviendo prácticamente allá. Solamente podía venirme los fines de semana y devolverme el domingo, así que hacer ese casting no fue fácil porque siempre lo aplazamos durante mucho rato, hasta que terminé Bolívar y pude volver a Bogotá y hacer el casting. Lo hice el día que cumplía años, muy raro, así que ese casting estaba en un mood cumpleañero, como contenta, y yo creo que salió todo muy bien, y mira. Claro que sí. Ya hablamos del carácter de Dorita, ya hablamos de su entorno, de su trabajo. Hablemos también de esta situación que está realmente en esta etapa de la serie viviendo tu personaje. Un poquito de maltrato, un poquito de cosas fuertes. ¿Cómo se va a ir manejando esto? ¿Y qué mensaje podrías dar a esas mujeres que de pronto en este momento, sobre todo en cuarentena, están sufriendo este flagelo que es más común de lo que uno se imagina?
Pues es que siempre tocar y hablar del maltrato intrafamiliar en cualquier momento de la vida va a abrir una herida muy profunda dentro de nuestra sociedad, una sociedad en la que aún sigue siendo tan machista y en la que las mujeres hemos estado trabajando arduamente para poder lograr un lugar importante y fuerte y valiente ante cualquier situación. Sin embargo, claro, la cuarentena nos ha dejado con una cantidad de pensamientos, sensaciones y motivaciones diferentes a todos, y por eso las cifras del maltrato se han subido tanto. Llevar esto a la ficción siempre va a ser potente, porque las mujeres se van a ver identificadas y de alguna manera o cogen valor o se ven representadas o de alguna manera toman decisiones. Siempre va a ser importante, por eso el arte remueve mucho. Claro, el arte, el entretenimiento, ya esa es otra discusión, pero creo que en la historia de Dorita, bueno, ya se van a dar cuenta qué es lo que sucede, porque en esta semana aparece su ex esposo. ¡Wow! ¡Ay, los fans están pendientes! Y ella va a estar trabajando en la sede de Mejía, donde va a tener una misión tremendamente importante. Esto se va a poner bueno. ¡Uy, esto va a mejorar, Sandrita Mazuera! Bueno, pasamos la página de Dorita y Teba, vamos a seguir disfrutando en las noches con esta venganza de Analía, y pasamos a otro tema que también es importantísimo en tu vida. Vamos a hablar del bello Gael, que ya se nos creció 10 años. ¿Cómo eres como mamita aprovechando este mes que todavía no acaba, que es el mes de las madres? ¿Eres amorosa, entregada? ¿Cómo ha sido ese proceso de crianza con Gael? La crianza no es nada fácil. Claramente es lo mejor que me ha pasado en la vida. Gael es un regalo divino, porque es ya verlo crecer. Yo creo que no hay mayor melancolía que ver crecer a los hijos y envejecer a los padres. Es una disociación un poco extraña, pero claro, Gael a mí... Siempre le pregunto a uno, ¿qué le has enseñado a Gael? Y tú como mamá, ¿qué has hecho con él? Y creo que es muy al revés. Él me enseña todos los días la paciencia, el amor, la escucha, el tiempo, el valor del tiempo, y creo que es un regalo inigualable de la vida ser mamá. Ha estado presente, Andrea, y eso es fuerte para una mujer independiente, trabajadora como tú, que sale de un proyecto, entra al otro, pero siempre sacas el tiempo, tal vez sacrificas horas de sueño para estar presente en cada momento y en cada etapa con Gael. Mira, creo que he tenido la fortuna, a pesar del trabajo que he tenido siempre, de no perderme nada de Gael. No me le perdí nunca nada, y eso me hace sentir orgullosa. Lo amamanté durante 8 meses. Yo creo que he estado presente con él de la mejor manera. Espero que también él lo sienta así, y que el sacrificio que en algún momento de equilibrar el trabajo con la misión de ser mamá y con la labor de ser mamá, pues tenga la recompensa, que es el amor infinito de él. Aprendiste a ser mamá en el camino, pero es que definitivamente, André, tenías una referencia muy importante con doña Betty, que también te ha dejado muy grandes enseñanzas y que has aplicado también en ese proceso de crianza. Ustedes muy conectadas siempre. Muy conectadas, claro, es mi compañera de vida, mi mamá. Ella es una mujer tremendamente valiente y ha estado de mi mano siempre, apoyándome en todo, hasta ahora, desde chiquita. Y una abuela increíble también, con sus 2 nietos, con Martina y con Gael, es maravillosa. Bueno, tú dices que se conocen bien, que son amigas, y yo creo que lo tengo aquí en mis manos. Ustedes se van a someter al estricto y casi infranqueable test de la madre y la hija. ¿Le hicieron test a sí, mi madre? Le hicimos test, y ella lo hizo, y lo hizo bien. Primera pregunta, Andrea, piensa siempre lo que pudo haber contestado doña Betty, ¿vale? Vale. ¿Cuál es el plato preferido que le gusta a Andrea que le prepare doña Betty? O sea, ese plato que le dice, mamá, hazme esto, que es que te queda tan los rico. Los frijoles, no hay duda alguna. ¿Última palabra? Última palabra. Vamos a ver qué dice doña Betty. Listo. Bueno, el plato que más le gusta a Andrea que yo le prepare son los frijoles. Porque, modestia aparte, respuesta es... yo preparo unos frijoles espectaculares, pero lógicamente a ella no le gusta con nada de carne, de tocino, de nada, mucho, cero carnes, porque como ella es vegetariana, entonces, imagínese.
La respuesta es correcta. Correcta. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Piensa que pudo haber contestado doña Betty? ¿A qué le tiene miedo, Andrea? Uy. ¿Andar sola en la calle un poco? ¿Andar sola en la calle? A coger taxi, le tengo pánico a coger taxi, por ejemplo, y ella es testigo fiel de eso. Bueno, ahí está, ahí están las dos opciones. Doña Betty, ¿qué dijo? Andrea le tiene pavor, pero pavor, coger taxi. Así sea en la calle, pedido, lo que sea. Pero mejor dicho, montar en taxi ya de para allí, mortal. Ella es testigo de ese pánico que le tengo. La respuesta es correcta. Esto va bien, esto va bien. Atención. Uy, esta pregunta, si contestas esta porque conoces a doña Betty, muy bien. Atención. ¿Cuál es el cantante preferido de doña Betty? Juan Gabriel. Última palabra. Sí. Sí. Doña Betty, ¿qué diría? Mi cantante preferido, bueno, yo tengo dos. Me encanta Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. ¿Gano? ¿No? La respuesta es correcta. Ay, sí, claro, me la tienen que valer. Muy bien, André, van perfectas. Se conocen muy bien. Actividad preferida que comparten juntas, lo que más disfrutan. Bueno, nosotras compartimos afortunadamente mucho tiempo, pero siempre que vamos a hacer vueltas o tenemos agendada una cita médica de ella o lo que sea, el plan es irnos mucho antes, siempre ir a comer rico. Siempre nos vamos las dos a comer rico, a un restaurante al que ella quiera, como quiera, con todo, con postre, con todo delicioso y conversamos delicioso. Creo que ese es un plan que siempre hacemos. O sea, convierten esa vuelta, que aparentemente es harta, en un paseo completo, con siempre comidita. Lo adelantamos o lo atrasamos o lo que sea para que nos cuadre almuerzo, para que nos cuadre cena, pero siempre que estemos más tiempo juntas. Doña Betty. La actividad que nos gusta compartir ambas es ir a un restaurante muy bueno, compartimos delicioso, es que me encanta. Comemos muy rico, a ella le encanta comer rico, y pues a mí también, y hasta postre comemos, entonces nos encanta. ¡Ay, tan bello! Lo dijo con detalle, la respuesta es correcta. Atención, pregunta definitiva, Andrea, o todo o nada. Oh, por Dios. O todo o nada. Bien. El coronavirus tiene una estructura molecular muy particular. ¿Qué me estás diciendo? No es cierto, Andrea. No es cierto. Atención. ¿Cuál es? Composición química. La cara de Andrea. Y Andrea es tan linda que pone cuidado. ¿De qué me hablas? ¿Del ADN? Pongo cuidado. Concreto, ¿cuál es el pasatiempo favorito de doña Betty? Bueno, mi mamá tiene su parche de amigas que siempre es como importante para ella y al que siempre le saca tiempo, pero creo que algo fundamental para ella es que sale a trotar todas las mañanas a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Creo que esa es una rutina de ella que en este tiempo de cuarentena le ha hecho una falta increíble. Parche con amigas, trote a primera hora de la mañana. ¿Qué diría doña Betty? Bueno, mi pasatiempo, mi pasatiempo favorito son salir todos los días a las 4:30 de la mañana a la villa a trotar, a caminar, a hacer estiramiento. Eso es una rutina que me hace muchísima falta y que me encanta hacerla. Después llego, me baño y me voy a otro grupo que tengo con amigas a desayunar. Claro que no puedo decir con qué desayuno, pero a desayunar me encanta. Eso para mí es la cosa más espectacular. Y eso es todo, todos los días me encanta hacerlo.
La respuesta es correcta. Lo logramos. ¿Qué es esa dicha? Claro. Oiga, es que pasaron en limpio, se conocen mucho. Felicitaciones por esa relación tan bonita que tienes con tu mami. Y felicitaciones también por todos tus proyectos, André. Gracias por regalarnos de tu talento, regalarnos personajes que de verdad se quedan y calan en nuestra retina y en nuestro corazón. Felicitaciones, cuídate mucho, cuida a tu familia, gracias. Cuida a Gael, para que podamos seguir disfrutando de tus talentos. Muchas, muchas gracias. Siempre ustedes tan bellos en la presentación con tantos piropos públicos. Andreita, te admiramos. Eres una actriz con letras mayúsculas. Hemos visto tu evolución desde que arrancaste pequeñita en De Pies a Cabeza hasta el sol de hoy con personajes bien estructurados y por eso mereces nuestro cariño y un bravísimo gigante para Andrea Gómez.